Hay caso omiso a la petición que hizo el Consejo Estatal para que algunas empresas comercializadoras de tractores dieran un periodo de gracia a algunos productores. En este caso, la McCormick ha estado ya quitando tractores a productores y cobrándoles la refacturación. Creo que esta empresa, en lugar de ver y de sumarse a los esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado y todos los actores para apoyar a la gente del campo, está agravando más la situación porque les está quitando su patrimonio, les está quitando muchas, en este caso, el cobro excesivo para la refacturación, el cobro excesivo para hacer una reestructuración de sus cuentas, y creo que esta empresa no ayuda en nada aquí a los productores y a los campesinos de Durango. Un llamado a la gente para que no se deje engañar y no compre tractores ahí hasta que no se regularicen las cosas.